Coordinador Nacional de Trabajadores y Trabajadoras por No Más AFP ha convocado a esta marcha que es el inicio de un gran movimiento para terminar con las AFP. ¿Por qué? Porque las AFP se apropian de los recursos previsionales de los chilenos, de los ahorros previsionales de los chilenos y los llevan a la miseria. Hoy día el promedio de las pensiones no alcanza a 115 mil pesos. Mientras las AFP, los dueños de las AFP, se embolsican 160 mil millones de dólares de los cuales hacen uso y abuso. A los trabajadores les cobran intereses usurarios. Este sistema impuesto bajo dictadura por José Piñera, hermano del actual presidente, solo ha traído pensiones de miseria para los trabajadores chilenos que hoy día están jubilados. Por esta misma razón es que tenemos que ir a un cambio del sistema. Tenemos que crear un nuevo sistema previsional de reparto que entregue pensiones dignas, pensiones que alcancen al menos al 70% de la tasa de reemplazo, es decir, que alcancen al 70% del sueldo con que la gente se jubila. Por esta razón decimos que este sistema es un sistema fracasado, fracasado para los trabajadores, pero es un pingüe negocio para las AFP, para los dueños de las AFP. Necesitamos generar un movimiento ascendente, creciente, llenar las calles de los indignados, de los trabajadores indignados con este sistema de pensiones. Llamamos entonces a todas las personas, a todos los trabajadores, a seguir sumándose a este movimiento para terminar de una vez por todas con este sistema indigno. Llegar al día en que tengamos un sistema previsional que de verdad dé cuenta de pensiones para la ciudadanía, para la gente, para los trabajadores, y no este lucro usurero del cual estamos siendo víctimas todos los días. Bueno, el día de hoy, 5 de octubre, nos reunimos los trabajadores de distintos organismos sindicales con el objeto de velar y que a 32 años de instalada bajo la dictadura este sistema inmoral de pensiones no ha cumplido con lo que se prometió. Al contrario, están pagando pensiones cercanas a los 115 mil pesos, lo que francamente una burla para los trabajadores chilenos. Ya ha permitido este sistema que los grandes grupos económicos se financien con nuestros ahorros provisionales a un costo bajísimo y presten finalmente estos recursos a los trabajadores que somos los que demandamos crédito. Este sistema no tiene permanencia en el tiempo, tarde o temprano tiene que caer. El compromiso que hemos adquirido todos los trabajadores que formamos parte de este Comando Nacional No Más AFP es justamente comenzar a socializar la temática. Este acto se está haciendo hoy día en Concepción, se está haciendo en Temuco, en Copiapó, y es el inicio de una gran caminata que esperamos culmine con el derribamiento definitivo de este sistema y ponga en su reemplazo un sistema de reparto fundado en los principios tradicionales de la solidaridad, la universalidad, que permita que los trabajadores al fin de su vida activa cuenten con una pensión digna, respetuosa, que les permita vivir dignamente. De la Confederación Metalúrgica, nosotros queremos expresar nuestro repudio fundamentalmente al sistema de AFP, que hoy día no responde a las expectativas de los trabajadores que tienen derecho a cuidar. Por lo tanto, creemos que necesariamente hay que derogar el actual sistema y construir un sistema nuevo que se base fundamentalmente en la solidaridad y en un sistema público que efectivamente responda a las expectativas de los trabajadores. Por esa manera, los trabajadores metalúrgicos vamos a luchar hasta terminar con el actual sistema. Bueno, a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores, nuestro Departamento de Derechos Humanos, consideramos un deber estar en esta ocasión, en esta marcha, donde los trabajadores, la familia, la gente en general, pide el fin de las AFP. El sistema hoy día que tenemos dio
violan todos los derechos humanos de la seguridad social establecidos, incluso hasta por la OIT. Por lo tanto, nosotros queremos un sistema de reparto, un sistema solidario, un sistema de pensiones público que no le llene los bolsillos a los dueños, a los grandes monopolios de la AFP. Este es un sistema de seguro obligatorio, un robo obligatorio a los trabajadores. La central unitaria exige un sistema público de reparto y solidario y que el 70% de la última remuneración sea el equivalente a la pensión. Por lo tanto, estamos aquí en esta marcha y esperamos que mucha gente más se una a este gran sentir de los trabajadores. No más AFP para Chile, un sistema nuevo, un sistema único, sin lucro y sin ganancias para los grandes monopolios de este país. Por eso está acá la central unitaria. Bueno, nosotros estamos acá en repudio al modelo dictatorial de previsión social al que nos han sometido y que ha profundizado los gobiernos supuestamente progresistas de la Concertación. En este momento nosotros exigimos no más AFP, nosotros exigimos un modelo alternativo que haga viable el tema de la previsión para todos los trabajadores, que no sea una fábrica que convierta a los trabajadores en pobres a corto plazo y que no los cautele sus intereses en el momento más vulnerable de su vida, que es cuando tienen que estar sometidos al uso de este sistema previsional. De por eso, nosotros como Federación de Trabajadores de las Comunicaciones, la Gráfica y Servicios Conexos, estamos protestando no más AFP y sí a la creación de un modelo alternativo, un modelo solidario, un modelo contributivo de pensiones, no un modelo creador de gente pobre.